Una brigada especial de prevención de inundaciones continúa con los trabajos de limpieza de ríos, drenes, canales y alcantarillas, así como del aseo en calles y avenidas para mantenerlas en las mejores condiciones, informó el Ayuntamiento de Morelia. En caso de presentarse lluvias atípicas, se busca que el agua pluvial fluya por las vías adecuadas sin afectar las zonas habitacionales de los morelianos, aseguró el presidente municipal Salvador Abud Mirabent. El edil comentó que desde marzo la brigada, conformada por 80 trabajadores de las oficinas de limpia, parques y jardines, obras públicas y agua potable, han trabajado sin detenerse a fin de ganarle a la temporada de lluvias y dejar los ríos y canales despejados de basura y otros desechos domésticos, las alcantarillas limpias y las calles sin acumulación de basura. Además, hizo un llamado a los morelianos, ya que dijo se necesita de la buena voluntad de los ciudadanos para no arrojar desechos en la vía pública, sobre todo cuando se siguen encontrando aparatos electrodomésticos como refrigeradores y salas, incluso ganado vacuno muerto en los ríos y canales. Con información de redacción, informa Quasar TV.